Buenos días, aquí estamos de vuelta un lunes más en La Tertulia. Ya sabéis, esta sección que ya tiene muchísimos, muchísimos años, yo creo que desde que comenzó Radio Buñol, la verdad. Y bueno, aquí tengo a mis chicas, estamos esperando a Carlos Cherry a ver si pudiera venir. No ha podido venir ni Álvaro Belda ni Pepe Sáez, entonces bueno, pues aquí estoy yo con ellas, acompañándolas. Y ya sabéis que en este programa, desde ahora hasta un poquito quizás más de la una, podemos atenderos 96250-4508 o a través del mail también podéis hacer llegar cualquier tipo de petición u opinión, y bueno, pues aquí estamos para lo que queráis. Sin más, voy a darles paso, y bueno, pues así ya recordáis que estamos en La Tertulia, vamos a hablar de muchos temas. Hola, buenos días, Luchi Sáez. Hola, muy buenos días. Buenos días. Muy bien, hoy parece que hace un poco más de fresco. Ay, ya se nota, sí. Se va notando. Pero si estamos terminando es que en noviembre, es eso. Y de verdad que... La verdad que sí. Bueno, mientras los días nos deje y a partir de las 5 o 6 de la tarde que haga más fresquito, pues hoy aún podremos disfrutar algo del día. Y sobre todo lo que podría hacer es llover, ¿eh? Sí, otra vez. Sí. Pero llovió muy poquito. Sí. Va a llover. Eso dicen, que esta semana se iba a pedir. Me duele la pierna, va a llover. Ah, sí, pues bueno, entonces... también, a mí la mano. O sea, que estaba menuda con los huesos. Eso está claro. Sí, que es verdad, es una sí. cosa segura. Sí, sí, sí. Bueno, y buenos días, Rosa García. Buenos días a todo el mundo. Vamos a recordar, que tú y yo lo sabemos, pero poca gente lo sabe, que hemos hecho Nuestras Gentes, un programa de televisión, de estos tan chulis que hacemos, de Nuestras Gentes. Tú eres la protagonista, uh-huh. Y estos días lo vamos a subir. Muy bien, muchas gracias. Así que ya verás, así conocerán un poquito más, si cabe, a Rosa García, porque yo creo que la conoce todo el mundo. En la comarca quizás, a lo mejor no tanto, bueno. Igual tan íntimamente no me conoce. Eso es, estuvo muy chuli, lo pasaba muy bien. La verdad es que lo pasamos muy bien. ¿Hiciste el programa con la mascarilla? No, sin mascarilla. No, sin mascarilla. En la tele... Es que yo iba a decir... Sí, en la tele guardamos... Si con mascarilla hay gente que no te conocerá, pero sin mascarilla. Sí, guardando las... Pongo la mesa grande y está una en una esquina y otra en otra. Eso sí, hombre, sí, me parece muy bien. O sea, ya sé que ponéis todas las medias, pero era solamente... Como juerga, que a lo mejor con la mascarilla, gente que te conoce con la mascarilla. Es que es verdad, vas por la calle saludas o te saludan y dices, ¿quién será? Y sobre todo si vas con la mascarilla y la capa. Y ahora con el frío, que te pone la capucha o gorro o lo que sea, ya ni te cuento. Bueno, pues chicas. Bueno, además, todo bien. Yo querría solamente, lo primero de todo, agradecer a la persona que encontró mi bolso y que lo llevó a los municipales, que además lo ha dejado tal y como estaba. Muchísimas gracias. Yo siempre he dicho que hay más personas honradas que no sean honradas, uh-huh, pero la diferencia está que siempre vemos más lo malo que lo bueno. Por lo tanto, agradecer al máximo, sin ningún tipo de problema, a aquella persona que me lo devolvió. Muchísimas gracias, el favor ha sido tremendo, porque no es solamente el valor económico, que sí, que también, sino que la lotería que había ahí, luego la persona que se la encontró, si toca, podría cobrarla. Y aún encima, digo, tenía beneficio doble, pero bueno sí, gracias. Si no la anulas, sí. Pero es que no puedo anularla porque no sé exactamente los números que tengo. No, es que, Rosa, yo cuando reparto la... Soy yo la que la compra de Izquierda Alternativa. Sí, cuando la reparto a todos los que les doy para vender, sí que tú. Le pongo de tal número a tal, a número, tal número. Pero la mía no. Ya. Bueno, pues oye, dicho queda, pues muchísimas gracias, que todavía, como dices tú, queda gente. Muchísima gente honrada. Y muchísima gente honrada. Eso está claro. Y luego después lo otro, pues yo creo que sería importante hablar solamente de la educación, me parece a mí que en este momento... Pero también antes de comenzar a hablar de nuestras cosas, yo también quería darles un saludo a todos los músicos por el día de ayer. ¡Ah, qué bien! Muy bien. Qué Y ahí entran todos los músicos. Todos. Hizo el señor cura hizo, la verdad que hizo una reflexión muy buena, porque dijo que no solamente eran los músicos, sino los músicos, los poetas, las personas. Toda la cultura. Todo lo que es cultura entra dentro de lo que es Santa Cecilia. Oye, y estuvo bonito. Y pues eso, darle la enhorabuena al coro del litro que participó ayer en la misa y que fue una gozada porque, aunque llevábamos mascarillas y guardábamos la distancia de seguridad, éramos 20 personas. Pero yo creo que lo hicimos muy bien y la gente salió muy contenta y yo creo que la santa, desde donde esté, nos echará un capote para que esto pase pronto. Un ratico bueno para vosotros también, claro. Exacto. Así es que desde aquí, desde los micrófonos, felicitar a todos los músicos. A todos, absolutamente. Yo siempre lo he dicho. A mi banda, por favor. Claro, especialmente, di que sí. Cada uno tira por lo suyo, di que sí. Ahora pasamos a hablar, venga, al colegio. Lo suyo ya está. Yo quisiera saber... ¿Por qué tienen que cambiar cada gobierno que entra la ley del Ahora el PP ya ha dicho que cuando entran ellos la van a cambiar, o sea, ya directamente, si es que siempre lo hacen todos. O sea, Vox ha dicho ya que cuando él mande, que lo dudo, va a cambiarla. El PP también. El PP ya lo ha dicho. El PP también ya lo ha dicho. Además, el PP ya lo va a poner. Mira, yo es que
cuando lees las cosas, pero, oyes escucha, las cosas... Lo que pasa, perdón, antes de que empieces. Lo que pasa es que la gente no entiende qué es lo que se cambia. Es lo que yo iba a explicar. Tú como profesora, yo que lo sabes. Yo que me he molestado en leérmela, es lo que voy a... Exacto. A ver. Vamos a ver. Se vuelve a lo que ha pasado durante prácticamente creo que toda la democracia. Que la religión sea optativa, pero que no cuente como nota... para el currículum. Claro, porque es que yo cuando estudiaba pasaba pues, eso, ¿no, Luchi? No, sí, es que ha pasado siempre menos esta última ley. La ley de Bert... Yo digo, es que yo me acuerdo que en el colegio y en el instituto no contaba. La ley de Bert, porque vamos a ver, si cuenta la religión, tendrá que contar la alternativa a la religión, y esa no contaba, con ética, lo que ya hay una discriminación grandísima entre unos alumnos y a otros. Esa es una de las cosas. Luego la otra cosa es mentira que vayan a cerrar los centros de educación especial. No se pueden cerrar. Es que no es verdad. Lo que sí que es verdad, y a mí me parece muy bien, es que se vaya a integrar a niños que tienen una deficiencia menor, que pueden estar perfectamente integrados en aulas normales, teniendo, van a poner el profesor de ayuda, al que sea, más para inmersión. Que estén allí. Sí, va a haber porque más inmersión. Eso es inmersión. Y claro. Esos niños, porque mira, yo en este momento... Y pensaba que una de las familias de Buñol, que para mí es un 10 a todos los niveles, han sido los padres de Pablo. Ay, vaya. ¿Eh? Pablo, ese chiquillo, si hubiera pillado en otra familia, no hubiera sido una persona que tiene dos licenciaturas, que ha estado trabajando en una de las mejores empresas de Valencia como abogado. ¿Por qué? Porque ese chiquillo, su cerebro estaba tan desarrollado, su inteligencia era tan clara, que todo lo que tenía de deficiencia desde el punto de vista motor, pues lo tenía compensado con los otros y con unos padres que han luchado por muchísimo por él. Porque es un niño que ha estado en colegio público, en el instituto y en la universidad. Sí, que lógicamente tenía que tener una persona al lado para que escribiera lo que él no podía escribir, claro. Pero queda clarísimo que lo que salía de su cerebro, totalmente. No de otro. Sí, sí, sí. Por lo tanto, yo confío plenamente en todos los centros, me da igual que sean a ver, lo que privados, te ofrecen, concertados o públicos. Lo que te ofrecen es libertad para que el padre pueda decidir, claro. ¿Lo llevo a un colegio, claro. entre comillas, normal, claro. o a uno especial? Claro. Es hasta que ahora no se podía porque los medios no normales no tenían tantos recursos para exacto, atender ese tipo de personas. Exacto. Entonces yo considero que eso es muy positivo. Eso. O sea, personalmente para mí es muy positivo, porque sí. habría niños, que a lo mejor si hubieran estado en colegios normales, se hubieran integrado de tal manera que hubieran ido mucho mejor que al estar en colegios especiales. Sí. Porque los colegios especiales queda claro que tienen, pues, vamos, un ejemplo diferente a la hora de visionar los niños que están allí. Por lo tanto, yo eso lo veo bien, yo no lo veo mal. Y todo lo demás es que es mentira, o sea, es que todo lo demás es mentira. Y como de costumbre... En los concertados, yo lo que se sí. está diciendo es que lo que se va a quitar es lo de las cuotas voluntarias sí. y que cada uno haga donaciones. Sí. Entonces, claro, los colegios concertados en ese sentido, como dependen muchas veces de ese tipo de cuotas, uh-huh. es lo que alegaban, que quizás vayan a la desaparición por ese tipo de cuotas. Uh-huh. A ver. Pero vamos a ver, Pilar. Tú, si te fijas un poco, y sí. tenemos que tener en cuenta en este momento determinado, sí. tenemos que tener en cuenta en este momento determinado lo que está pasando y lo que pasa. Por desgracia, porque para mí es por desgracia, cada día hay menos alumnado. Eso sí. Si tú te pones ahora a baremar los alumnos que han nacido en el año 2019 en Buñol, bueno, verás lo digo yo. Que dentro de la mía y poco más. Tres años, dentro de tres años, cada vez menos, sí, sí. Habrá menos aulas en el Colegio Cervantes, en el Colegio San Luis y en el Colegio Atalaya, porque no habrán tantos escucha, niños. Hace dos años en Atalaya casi no sale infantil tres años, solo por un niño, claro. porque estuvieron a punto de no salir. Claro, por sí, eso, imagínate, por eso te quiero me había pasado decir... en la vida, cuando siempre había incluso sí. lista de espera. Sí, pero o sea, que si no nacen niños... Nada. Si no nacen niños, no hay y lo justico en los otros colegios para ver dos clases. Sí, lo que yo digo. Me acuerdo de chiquitica que había tres. Ya, sí, lo sé. Sí. Por eso te quiero decir que, o sea, que hay esa situación, está así. Y esa es una realidad. Y, sí. lógicamente, yo no sé en absoluto lo que harán los gobiernos ni los otros gobiernos, pero queda claro que tendrán que reducir aulas. Deben, tendrán que reducirlas obligatoriamente. La ratio. Porque queda claro que ya no nos vienen tantos emigrantes como nos venían. Porque fíjate la cantidad de gente. Y todos esos emigrantes que venían traían niños. Y normalmente niños pequeños que podían entrar en las aulas. O sea que todo en este momento es la demografía la que va a mandar dentro de unos muy pocos años. Sí. Dentro de muy pocos años sí. la demografía. Uh-huh. Y ya he dicho por desgracia, porque sí. queda claro que ser menos gente en este país quiere decir que la gente mayor
vamos a ser más mayores que gente joven. Eso es. Y que lógicamente va a... Eso digo yo siempre, tener hijos para que no puedan pagar las pensiones. Exacto, un déficit que me veo venir que nada es. Económico muy, muy grande, sí, eso sí, está totalmente. Claro. Ya, aparte de, ya no estamos hablando ni de pandemia, ni de crisis económica, no, sino eso ya real, viene arrastrando tiempo. Sí. Por lo tanto, que no cuenten mentiras. Yo lo único que le pediría al señor, a los señores del PP, lo mismo que a los señores de Vox, que no cuenten, y a los de Ciudadanos, que son los tres que están ahí contando mentiras. Y luego la otra cosa, alguien me puede decir alguien, y lo pueden decir por la sala, ¿dónde conocen a un niño que no sepa hablar castellano? Sea de Euskadi, sea de Cataluña, sea de Galicia, sea de donde quiera ser. A ver, lo que dicen con eso es que no es lengua vehicular, pero sí que cuando termine el currículo tiene que saber exactamente el español perfecto y luego otro idioma. ¿Qué quiere decir? Eso es lo que quiero. Lengua vehicular. Para los oyentes. La lengua vehicular, a ver, la lengua es como lengua única y que prácticamente no pueda tener otra lengua, ¿no? Creo que es algo así, es que, ¿no? Para que digamos las cosas como son. La lengua vehicular quiere decir que tu lengua tiene que ser la prioritaria. Eso, es decir, claro, que claro, si por eso te digo. Catalán tiene que ser la vehicular, el catalán y acompañándote del castellano. Y lo que ellos quieren, y lo que todo el mundo quiere es que sea la castellana y luego acompañamiento de la otra. Vale. Y esa es la diferencia. Y eso es lo que se ha quitado. Exacto. Y eso es lo que se ha quitado. Exacto. Pero en realidad sí que te dice que cuando tú termines, sí, tienes la obligación. La obligación, todo niño tiene que saber exactamente el castellano y la... Que o sea, que en realidad cambia una palabra. Ser, normalmente suele ser, por ejemplo, yo lo veo por mis nietos que están ahora en Cataluña. Mis nietos todo lo hacen en catalán y tienen una asignatura de castellano y una asignatura de inglés. Entonces, teóricamente se supone que esos niños saldrán con tres lenguas, por lo menos saber hablarlas. Porque ahora ya no se hace como en la época que yo estudiaba francés. Que entonces venga teoría y los verbos no y aprender gramática, aprender tal. Y luego no sabes nada. Y cuando terminabas de allí no sabías francés. Ahora es justamente al revés. Lo que hay es libertad para que cada comunidad autónoma, pero que yo creo que en la comunidad valenciana ya está. Por ejemplo, en los colegios de aquí creo que se estudian tres asignaturas en valenciano, tres en castellano y tres en inglés. Claro, para que en realidad, de esa manera es potenciar. Y además yo te voy a decir una cosa. O sea, yo no estoy convencidísima de que un niño, cualquiera, niño o niña, que desde pequeñito lleva dos, tres y cuatro lenguas, como los llevan muchos, después son políglotas. Tienen un cerebro totalmente, yo lo he dicho, parcelado. Dicen, aquí es la parcela de castellano, está la de tal, está la de tal, está la de tal. Cuando son pequeñicos llevan un poco jaleo. Pero luego ya ellos solo, si se manejan mejor ellos. Sí, lo que pasa es cuando empiezan a hablar, cuando le meten tanto jaleo. Claro. Yo te decía, mi hija, mira los oseis. Y digo, pero esos pájaros. Ay, qué verdad, te lo he dicho en valenciano. Sí, pues ya está. Llevan un jaleo, claro, porque, pero claro, cuando son pequeñicos. Pero claro, luego ya se amolda el cerebro, claro. Eso está. Pero yo lo que critico, y seguiré criticando siempre, es que cada legislatura que haya nueva tengan que cambiarle y ponerle el nombre de la ministra, los sea maestros, el partido que sea. Los maestros van locos. Porque los profesores van locos, pero los niños también. Todos, o sea, todos. Va todos, todo el mundo porque deberían... Yo lo recuerdo, mira, yo he tenido tantas leyes de educación los años que he estado trabajando, pero que ya me daba vergüenza. La LOCSE, pero cuando éramos pequeños no estuvo mucho tiempo la EGB. Sí, la muchísimo. EGB. ¿Ves? Digo, yo me acuerdo que hasta los 14 que fui al instituto. La EGB estuvo mucho tiempo, que era la de Villar-Palasí. Exacto, la primera franquista. O sea, porque mira, nosotros, cuando la época de la Segunda República, pues resulta que la ley de educación fue la profesional, que estaba muy bien, porque tú ahora, por ejemplo, yo quería ser maestra y me daban 2 años de clases teóricas, pero un año entero me lo tenía que meter en una escuela, en un instituto, un profesor, un médico. O sea, es decir, que funcionaban más las prácticas que lo que era la teoría. Eso hace falta. Luego eso cambió y entonces volvimos a la ley Morago. Esa ley era una ley del siglo XIX. Tócate. Que estuvo, es la que yo estudié, porque yo soy más mayor que tú y es la que yo estudié. Y cuando vino Villar-Palasí, era ya en el franquismo, en el año 70, si no mal no recuerdo, 71 o 72 del siglo pasado, Villar-Palasí puso la EGB. Vale. La EGB estaba muy bien, claro. La EGB estaba muy bien, pero la enseñanza aquella con fichas. General básica. Que había, en primaria eran todo por fichas, se desarrollaban fichas y se llamaban. Exacto. Sí. Bueno, pues cuando yo iba a coger a secundaria, ya se cambió la secundaria. La EGB de secundaria... Sí, pero yo, por ejemplo... Se seguía llamando EGB. Yo tuve EGB, BUFCO, hasta los 18. Sí, tú, sí, pero... Y creo que una generación menos que yo es cuando les pilló lo de la LOCSE. Bueno, pero que fíjate, pero es tu no, años. No, pero es que la ley, la EGB, la ley de Villar-Palasí, se cambió
En la segunda etapa de la ley de Villar-Palasilla no la dimos como la habían aprobado ellos. Y ahí dentro se cambió. Había cambios. Y luego después llegó la LOCSE. La LOCSE podría haber sido una ley muy buena si hubiera tenido algo que no tuvo. Dinero. Sí, sí. Como siempre. Porque esa ley... Pero que te quiere decir que no se cambiaba cada 4 años. Sí, pero no se cambiaba cada 4 años. Eso. Cuando se ha cambiado ha sido a partir de la LOCSE. Eso te digo. De la LOCSE, que cada gobierno que ha venido ha cambiado la ley. Es lo que cada estaba gobierno diciendo. Ha venido la ley. Cada Exacto. gobierno. Si os acordáis, el antiguo ministro en la época de Zapatero, el ahora no me sale el nombre, que su hermano es el periodista este tan famoso, que ahora está en la oposición en Madrid como alcalde, iba para alcaldable de Madrid en bueno, las no últimas te preocupes. Elecciones. Ese. Bueno, ese uh-huh. propuso, cuando él estuvo de ministro, una aglomeración de todos los partidos y de todas las cosas para crear una ley que tuviera la misma validez que tiene la Constitución española. Que fuera porque somos el único país de los que yo conozco que la ley no tiene exactamente el mismo valor que la de la Constitución. Claro. Porque desde ese momento, si se hubiera hecho una ley que sirviera para siempre, ningún gobierno la podía tocar, como no puede tocar ningún gobierno la Constitución, aunque le guste. Claro, claro. Que yo la cambiaría si fuera gobierno y no la puedo cambiar, pues lo mismo pasaría con la ley. Exacto, de eso es. Y no consiguió el hombre el pacto, ¿eh? No lo consintieron. Pero no consiguió porque, no cada, lo consintieron. Porque cada uno estira para el un lado. El PP y el Ciudadanos se negaron. Y claro, cuando se niegan, entonces no estaba Vox, estaban solamente PP y Ciudadanos y los demás partidos que en este momento están en el arco parlamentario. Como se negó, no se pudo hacer. Es la única solución. Tienen que ponerse de acuerdo un día y hacer una ley que sirva para toda la vida. Ya. Que se pueda cambiar cuando... Que tenga que cambiar decir... algún punto, porque tenga que cambiar porque ya pero, se queda obsoleto. Porque se ha quedado obsoleto. Exacto, pero ya está. Los demás no tienen el por qué moverlo todo y tener una cantidad para la ley de ahora de quién es, de Celaá. Pues no sé qué quieres que te diga. Pero es que además, a mí me da, y más en eso la sí que es verdad, tenían que protegerla para que no la cambien. Exacto, sí, y más en la situación en la que estamos, que no se necesita cambiar una cosa nada. Con una cantidad de dinero que va, se necesita que para va, ayudas y va. Para todo. Hace falta más maestros. Ahí estamos. Mejoran los colegios y déjate de cuentas. Hace falta maestros, hace falta enfermeros, pero hace falta médicos, hace falta absolutamente de todo. Pero es que vamos a ver. Pero nadie apoya todas esas cosas. Yo te critico, tú lo pones, yo te critico y así está. Yo nunca en la vida le hubiera puesto ley de educación. Tampoco. Porque no es ley de educación. Tampoco. Cambios, modificaciones. La ley de educación. La modificaciones educación, a la educación. La tiene que dar la familia. Ya, me está si tú claro. en un momento determinado, imagínate que eres adventista del séptimo cielo, no vas a llevar a tu hijo a un colegio católico. Te pongo este ejemplo, que es así, aunque sean los dos cristianos, lógicamente, porque quien tiene la potestad de educar son los padres, y los padres educan a sus hijos como ellos creen que los tienen eso que educar. Es, eso es. La escuela tiene que ser un complemento, y sobre todo un complemento de ciencias, de cultura, claro. de todas esas cosas, no de educación. Eso es. Esa es ha sido siempre mi opinión. Pues porque sí. yo puedo decir en clase 20 cosas, tú las escuchas, tú no las escuchas. Pero cuando tú llegas a casa, el que tiene que educarte y él tiene que decir esto está mal o esto está bien, es eso el padre es. Y la madre. Yo lo veo así, lo he visto siempre así. Sí, sí, está claro. Porque lógicamente yo tengo soy objetiva o no soy objetiva, o puedo ser más subjetiva. Puedo, porque lógicamente objetivos es muy difícil ser. Sí, porque siempre verás mejor lo tuyo que lo de los demás. Es así. Así es, totalmente. En todo en la vida. Pero a nivel de la pública y a nivel de la concertada. En todo en la vida, ya te digo, en la pública, en la concertada y. Y eso, yo cuando fui una vez, la única vez en mi vida que tuve que pedir permiso por un problema. Y estuve unos días en Suiza, en la Seo de Fon, que tenía allí una amiga. Me quedé sorprendidísima cuando Suiza, que tenía entonces, y yo creo que sigue teniendo, los mejores internados que había entonces en aquel momento. Entonces, yo conocí a una persona famosos. Que su hijo pagaba entonces 200.000 pesetas al mes. Del equivalente para estar un mes en el colegio. Ya o sea, ves. Cada mes cobraba ahí, pero seguramente era una educación de élite, que el que salía de allí sabía hacerlo todo. De esgrima, baloncesto, eso, pero todo. Tenían otro estilo. Pero sin embargo, todo era público. Las escuelas eran todas públicas. Claro. Los niños llegaban al. Pero lo que decimos, tiene que haber bastante dinero claro, para que los que van a la concertada puedan ir a la pública. Ellos iban, y todos esos maestros puedan tener plazas para ejercer en la pública. Ella estaba de infantil, como se llamara allí, de infantil en un hospital. Y cuando venía la enfermera, la señora de la limpieza, el médico, el ATS, todos los que venían llegaban allí. Le dejaban el hijo y se iban a trabajar. Y cuando terminaban de trabajar en el hospital, recogían el claro. hijo.
Te estoy hablando de... Ya todo el mundo me dirá, es que Suiza es una nación muy rica. Sí, nadie lo discute. Y sabemos que hay mucha gente que la utiliza de paraísos fiscales, ya lo sabemos. Pero yo estoy hablando, para el pueblo era muy bueno tener aquel tipo de educación. Yo lo veía así, yo dije, ¿cómo me gustaría? Los países nórdicos siempre se han caracterizado aparte de todo eso, en vez de gastarse el dinero en una ley que no sirve para nada, porque la ley está hecha. Claro, sí, es la misma, lo único que cambian unas comas y unos puntos. Porque que me digan a mí todos que se quieren llevar la medallica. Cada uno que todos la medallica se quieren exacto, llevar. Pero que cada uno crea, haga lo que crea conveniente. Si yo quiero estudiar religión o yo tengo religión, pues tengo religión. No tengo por qué. Pero, ¿por qué? En vez de gastarse ese dinero, no se lo gastan en quitar los barracones y hacer colegios es que de es verdad. Eso, hombre, eso es que estamos mal. Madre mía, y hay un montón de barracones para los niños con las ventanas abiertas, claro, así que neumonías a tope vamos a tener este año. Luego protocolos. No se morirán del COVID, pero se morirán de neumonía que cogerán, porque algo hay que hacer bien en este país. Algo hay que hacer bien. Nada, no lo hacemos. Se están haciendo cosas muy mal. Sí. Se están enfrentando gobierno contra gobierno porque uno destaque más que otro. Eso no, es. Perdona. Mira, yo el otro día decía en una conversación, es que el rey es un ladrón. El rey Juan Carlos ha sido y será siempre un ladrón. Vale. Totalmente de acuerdo. Claro. Porque lo ha demostrado. Vale. Totalmente de acuerdo porque lo ha demostrado. Vale. Tiene su paga vitalicia, pero ¿por qué todos los ministros y todos los presidentes y todos los que han pasado por el gobierno tienen paga vitalicia? ¿Que son mejores hijos que yo? ¿O no, que tú? ¿O que tú? No, tienen los ministros. ¿O que el rey? Tienen los ministros. Tienen solo los ministros. Me da lo mismo. O sea, los presidentes. Pero ¿qué los presidentes? Mira, ¿pero por qué? Mira, precisamente, no sé si... ¿Son los millones que se evitarían? Hombre, muchísimo. Y además, mira, el otro día... Y presidentes de Telefónica, El de Salvados, el Évole, entrevistó a un señor que iba a entrar como concejal al ayuntamiento de Berna, en Suiza, y le preguntó y le dijo, no, yo no dejo mi trabajo porque yo no cobro. ¿Cómo que usted no cobra? Y dice, no, aquí en Suiza solo cobran los ministros del gobierno central y los ministros de cada uno de sus cantones. Dice, pero los demás políticos no cobramos ni un céntimo, yo tengo que seguir desarrollando mi trabajo porque... Sí, entonces usted, ¿cómo se mete en política? Dice, porque me hace muchísima ilusión trabajar por mi pueblo y para mi pueblo. Qué bonito, si fuera verdad. Y escucha, y la otra cosa, dice, yo me presento como un partido, dice, pero no puedo salir, o a lo mejor puedo ser el uno, porque son listas mixtas. O sea, tú puedes elegir, por ejemplo, yo quiero elegir al PSOE, ¿vale? Y entonces cuando me presentan la lista del PSOE, yo digo, el 1, a lo mejor el que ellos han puesto en la lista, el 7. El 2, el que ellos han puesto, sí, el 4. Luego... O sea, y entonces el que más votos ha sacado es el que va a ser el alcalde. Ajá. No ya. El que el partido ha presentado. Ha querido presentar. Número uno. Ya. Y yo me quedé cuando vi todo esto, digo, pues sí, chapo. Es que te das cuenta, en Suecia... Ya ves, un país riquísimo, de los más ricos de Europa. ¿Habéis visto por casualidad en las imágenes dónde viven los diputados, que no son de la capital? Pues es un habitáculo, una habitación, con una pequeña cocina allí de esas pequeñitas y un cuarto de aseo. Lo más barato, no sé si me dijeron, 40 metros cuadrados. Claro. Y eso es lo que tiene un diputado que no es de la capital, que tiene que venir de los sitios, y allí vienen de sitios muy lejos, ¿eh? O sea, dices, vamos a ver, aquí en España es que se han confundido. Yo estoy convencida, de hace muchos años que lo he dicho. Nada, está hecho se han confundido muchísimo para que haya tantísima gente que vive de nuestros impuestos. Es que sin robarnos, sin haber ladrones, ¿cuantísimo dinero tenemos que pagar? Efectivamente. ¿Cuánto? Absolutamente. Es que es una barbaridad. Entonces, claro, ¿cómo va a estar flotante España si no puede ser? Sí, entonces todas las personas que están pidiendo la ayuda que necesitan, comercios, bares, todo, escuelas, todo, sanidad, todo. Es que estamos hablando de cosas tan imprescindibles como es la vida misma. Sí. Es que tenga que cerrar un bar que lleva 50 años trabajando toda la familia y que tenga que cerrar porque no tiene... Pero es lo que decíamos también estos días atrás. Primero la vida de las demás y luego lo demás, pero hay que empezar a ayudar de alguna manera. Hay que ayudar. A esas personas hay que ayudarlos de alguna manera. Que no paguen, si los que están pagando alquiler, que no paguen en la totalidad de los alquileres. Los es igual autónomos. Que las personas que están en un ERTE, ¿cómo van a poder dar de comer a sus hijos?
¿Cómo? ¿De qué manera van a darle de comer? Y van a tener que pagar una vivienda. Es imposible, porque los que estamos jubilados o los que están trabajando, les viene justo de la manera que se han puesto las cosas. Les viene justo. ¿Cómo van a poder hacerlo? Pues sí, ¿eh? Si te has dado cuenta... Es imposible, de verdad. De verdad, no lo están haciendo nada bien, pero aparte de todo eso, siguen sin apoyarse unos a otros. ¿Qué va? Es lo que daría vista a los de fuera de decir, están luchando todos contra la pandemia, pero están todos apoyados, van a una. ¿De qué manera lo decimos para que nos entiendan? A ver, en los países europeos, menos la ultraderecha desde Alemania, cualquiera de todos ellos que más o menos los admiramos por muchas cosas, pues todos van a una, da igual que sea de un partido que otro, todos están luchando a una, y aquí es en el único sitio. Y luego después la otra cosa, yo no se lo puedo perdonar al señor presidente del PP que vaya a Europa a decirle que no nos den el dinero, que lo necesitamos más que nadie. Yo creo que somos una de las naciones, conjuntamente con otras, con Grecia, con Italia, con las que sean, los más turísticas, con Italia, pero que necesitamos el dinero porque la huella la tenemos por aquí, no nos faltan centímetros para que nos llegue a la boca. Y que tú vayas a decir que no te den dinero y aún encima la gente que les aplauda, yo no lo entiendo. Sí, los de Hungría y Ucrania y Polonia decían que no. Hombre, Hungría y Polonia son los únicos que se niegan y aún encima cuando fue la presidenta del Parlamento Europeo ahí a hablar con ellos, les dijo, muy bien, pues como ustedes no quieren eso, les vamos a retirar a ustedes las subvenciones. Y me parece muy bien. Les vamos a retirar las subvenciones y ya está, que son los países que seguramente que son de los que más subvenciones tienen. Porque sabes que con esto de Europa, no lo entiendo. No voy a decir otra cosa, porque a ti te dan 5 y a ti te dan 7, pero si no es equidistante, y tenemos exactamente el mismo problema tú y yo, tendrán que darnos a las dos la misma cantidad. Por supuesto, cada uno que lo diversifique y que vaya por sectores, que hay países en los que unos sectores más importantes que otros. Te pones a pensar, yo cuando me voy a la cama me pongo a pensar en muchísimas cosas. Te pones negra. Durante el día y dices, pero ¿por qué? Con lo fácil que es de entender. Yo es que... No es difícil de entender que cuando hay cada uno puede... Vamos a ver, yo respeto a todo el mundo. Cada uno tiene su partido, cada uno tiene sus ideas, pero a la hora de luchar contra un virus que no se conoce... Todos deben de apoyar a un mismo. Para que digan, mira, este criticó muy bien cuando la pandemia, le voy a votar. Pues yo creo que hacen lo contrario. Pues yo no. Creo que es el efecto contrario. Porque yo creo que conseguirían más votos cada partido si se ve que apoyan al gobierno. Que todos juntos están ahí, porque la ideología no te la va a quitar nadie. Claro. Y en un momento determinado, es que no quiero que te la quiten, quiero decirte... Por lo tanto, si tú estás apoyando, serás más beneficioso que si no es estás que la apoyando. Oposición en los últimos años en España se ha visto como ir a matar. Pero vamos a ver... Tanto unos como otros. Claro, y luego te ves con una manifestación como la de ayer que enfrenta a todo el mundo y que puede llegar, en vez de llegar a una buena idea, lo único que va a llegar es a malas cosas para todo el mundo. Totalmente. Porque no lo... Mira, yo antes decía, Luchi, es que los niños que tienen cualquier deficiencia, si los metieran en un colegio... Yo vi un programa ayer de niños con deficiencias que estaban con caballos y con conejos y con pollos. Con todo. Y los estaban tratando como niños normales porque son niños normales. Tienen sus deficiencias, pero son niños normales. Y era para morirse de la alegría que le daba cuando la gente se acercaba a ese niño, hablaba con él, intentaba contestar él con sus propias palabras. Eso sería ideal. Sería ideal porque un niño... Si lo tienes en una habitación y solamente te dedicas tú a él, que a verlos a ellos, porque por desgracia no todos están en la misma situación. Pero si tú lo dejas convivir con otros niños de su misma edad, pendiente, por supuesto, de lo que pueda ocurrir, yo creo que ese niño es el doble o el triple de feliz que cuando está solo, porque está compartiendo. Y es lo que queremos con nuestros hijos. Que compartan y nuestros nietos que compartan. Eso es. Que se den. Se relacionen. Vamos a ver, que vean que no todos somos iguales. Es lo bonito de la vida. Pero es una manera de ayudar a una persona. Claro. Porque cuando yo es que de verdad pienso en las cosas y digo, ¿por qué no hacen las cosas bien con lo fácil que es? Pues sí. Vamos a ver, ahora. ¿Por qué no eres feliz? ¿Por qué tú no eres feliz si lo que te están ofreciendo y lo que tú estás viendo es feliz? Pues eso pasa con el tema de la vacuna. Pues ahí estamos. Porque está todo el mundo de negativo y de pesimista. Pues yo que no, de yo verdad, me voy a poner el primer día. Yo también. Yo en cuanto no... Pues claro, vosotros sois mayores de 65. Vosotras iréis antes que yo, lógicamente. Yo afortunadamente no tengo patologías así fuertes. Pero coño, ponérsela.
Vaya, claro, no pueden obligar porque dicen que como en España es verdad, la vacunación es obligatoria. Voluntaria. Claro. Pero yo, tú desde bebé lo pones ya, todas las que te recomienda la Asociación de Pediatría. Entonces, ahora ponla. Yo en mi hospital, pues ahora ya, ya he dicho que yo quiero que, ¿ve?, me la pongan de las primeras. Yo te, a ver, si es que sí, hay cosa, tanto porcentaje ya, que no, pretenden conseguir. ¿Qué se cree la gente? ¿Que van a matar a toda, pues que, la, a toda, pues, la humanidad? Vamos a ver, si hay una cosa que está científicamente, ¿claro?, más o menos estudiada. A ver, ¿no van a ponerla para matar? Lo que no se tiene es a largo plazo. Pero oye, si nos tenemos que vacunar dos veces al año, nos vacunaremos. Nos tendremos que vacunar. Hasta que denla con el clavo. Hasta que llegue el momento determinado. Pero vamos a ver, es que este virus, alguno de nosotros, de alguien, de todos nosotros, queremos este virus, por supuesto, si lo pudiéramos eliminar, ya lo habríamos eliminado. A la hora de criticar estamos los primeros. Ah, sí, eso sí. Pero ahora que se ve una luz al final del túnel, nada. ¿Qué ande vas? Que esto va para años. Pues nada, bueno, no vamos a salir de casa. Pilar, va a caer una teja a la cabeza. Yo le dije a una persona, dice, esto ya no se va a quitar. Digo, la gripe no se ha quitado nunca y, claro, seguimos viviendo normales. Y ya está. Digo, es que va a estar ahí toda la vida. Digo, y toda la vida. Y la varicela. Y la varicela. Y será. Porque por las vacunaciones, pues cuando está. Yo en mi época, la poliomielitis no dejó cantidad de gente, no dejó cantidad de gente coja, no tuvo ningún problema. Sin piernas. Sacaron la vacuna, se la ponen a todos los niños y yo ahora no he visto a ningún niño con poliomielitis ya. Y entonces está la del papiloma humano. También lo mismo. Para el cáncer de cérvix, para las chiquillas. Exacto. Ahora ya lo ponen a las jovencicas. Claro. Lo ponen a las jovencicas de forma obligatoria a los 11. Sí. Y a los niños no es obligatorio. No. Yo al mío se lo he puesto. Por porque supuesto. Si contribuimos, ¿por no?, a la humanidad. ¿Por qué no? Es que no entiendo por qué a los niños no es obligatorio. Pues deben de obligar. Porque bajo mi punto de vista. Si él la tiene, lo puede transmitir. Se la puede transmitir, claro, a ella. ¿Claro? Si no a ella, a sus hijas. Claro. Sí, que tan sencillo, o sea, como es eso. Yo se la he puesto, te quiero decir, porque antes eso no estaba. Yo cuando era jovencica no estaba. No. Ahora sí. ¿Ha habido algún problema? La hemos puesto y no pasa nada. Pues esto igual. Mira, cuando yo me tiro... Vacunar es evitar. Yo lo he dicho, claro, siempre. Tú cuando vacunas, evitas. En un momento determinado, todos los, bueno, las tres que estamos aquí hemos tenido hijos en un momento determinado y le hemos puesto todas las vacunas. Todas las recomendadas. Que no estaban, o sea, y las que no entraban en seguro, las pagabas. También me las he puesto, yo también. Es el dinero que más a gusto pago. Además, no sé si entendéis. Hay otro dinero que te duele, pero ese, pues oye, exacto, yo, que tenía que incluirse, sí. Sí, pero ¿qué hacemos? ¿Peleamos? Pues oye, la ponemos y pero, luego que vaya. Mira, hablando de otra cosa de las vacunas, es que la gente no tiene memoria histórica y no hace tanto tiempo. ¿Cuánta gente murió en España de hepatitis C por no poderse pagar el tratamiento? El tratamiento. Ahora, y la señora ministra, que si mal no recuerdo era la señora Mato. Exacto. Lo decían en chistes. Y, claro, sí, la y ahora Mato, que la tienes gratis. ¿Cómo mata? Y ahora que la tienes gratis. Y ahora que la tienen gratis. O sea, que es que yo no lo entiendo. ¿Y cuánta entiendo. Gente se ha curado por ponérsela? Claro. Mira, yo el otro. Estos días sabéis que hemos estado a Protección Civil allí con acompañando. Y supongo que ahora con las vacunas, cuando nos ordenen, también estaremos poniendo las vacunas de la gripe. No os podéis imaginar la gente que ha llegado y ha dicho: yo no me la he puesto nunca. Pero es que. Mira, me voy, no me la voy a poner. Y al rato ha vuelto y ha dicho, me la voy a poner. Vamos a ver, una vacuna cuando se pone es porque hay un riesgo. Y hay que evitar ese riesgo para la población. Y eso que esa porque vacuna no te es un 50% nada más. Exacto. Que a mucha gente le da efectos secundarios y te constipas. Efectivamente. No coges la gripe fuerte, pero te constipas. Pero ya y no te la pones. Pones igual. Claro, no y te la mismo, pones. Te pues están oye, inmunizando. Claro. Entonces, yo pienso que esas personas que no se quieren poner la vacuna... se arriesgan a no es que ellas se pongan enfermas, a que alrededor pase lo mismo que va a pasar con el virus y que está pasando con el virus, lo que mismo. Infecten, porque si no se vacuna una población X, no va a hacer efecto a la ver, vacuna. Lo que pasa es que sí que dicen que si está la gente que de más riesgo ya vacunada, siempre será mejor. Entre además, comillas, puede estar controlada la pandemia. Exacto. Pasa que erradicada estará cuando estemos todo el mundo. Efectivamente. Pero tú piensas bueno, que... Primero yo creo que habrá gente que no, ¿eh? Primero van a vacunar a las personas que no se pueden mover. Es como las de las, claro. Los centros de día... Las, residencias. Residencias. Sanitarios. Luego los sanitarios. 65. Y luego las personas con a partir de 65 años claro. Que tengan los problemas que la patología que tengan que tener. Yo creo que a todos los vacunan. Pero es que se tiene que vacunar todo el mundo, bajo mi punto de vista. Sí, sí, sí. Bajo mi punto de vista, porque se estás frenando una cosa. Estás frenando. Además, cuando la gente vea que sí, que se está frenando, claro. Es cuando empezará masivamente a quererse vacunar. Claro, claro, y entonces, pues veremos claro, lo que... Si es que la gente tiene que ser consciente de que esto hay que pasarlo. Y ya está. Mira, luego sí que queremos quedar esta Navidad con la familia. Es que... ¡Coño, vacúnate! Pero escucha... Ten la cabeza pensando que te quieres vacunar. Escucha, es que... Van en caminos diferentes. Estamos en una situación...
Estamos en una situación que o te mueres de COVID o te mueres de depresión. Ay, de verdad. O sales a la calle con la cara lavada y recién peinada. O te van a pegar un puñetazo, porque es que estamos... No, no, escucha. O te pones, o te lavas la cara y te recién peinada, como estaba diciendo antes, y sales a la calle con tus medidas... De precaución. Con tus medidas de precaución, que no nos vamos a cansar de decirlo en esta radio y donde me ponga. Y luego puedes salir a la calle perfectamente. Vas a una tienda y... mira, lo de Mercadona no lo entiendo. Que dejen entrar tanta no gente. No lo entiendo. Yo suelo ir a mediodía y no hay nadie, pero sí que me han yo dicho que también suelo la ir a mediodía y no hay nadie, pero yo no lo entiendo. Que a las 11 de la mañana hayan unas colas y que la gente esté encima. Sí. Si no se va a acabar la comida, señoras claro. o señores, no se va a acabar. Pero, pero si tú en tu casa estás haciéndolo bien, que sois tres personas, es. Luego te vas al horno, estás guardando la distancia, pero luego te vas a un centro comercial o te vas a Mercadona y estás encima de la... persona, cuando no tienes que estar porque no conoces a nadie y aunque conozcas, no sabes si lo tiene o no lo tiene. Eso es. Tendremos que empezar a hacer las cosas bien. Sí. Pero no, no, parece no. que no, parece que no. Es que basta que lo diga el gobierno, basta que lo diga que lo no. diga para hacer lo contrario. Okay, hombre, totalmente. Pero por el amor de Dios. Totalmente. Anoche 100 personas en una casa, en un bajo. Sí, en, sí. En un bajo en Madrid. En 100 Madrid. Personas. 100 seguro personas. Que si les preguntas a ellos, ninguno se pondría la vacuna. Sí. Pues mira, esas personas yo no las atendería no cuando... Y mira que este, lo que me duele el corazón al decirlo. Que cuando pero, vayan al hospital... Pero cuando vayan al hospital decirle... Como tienen el nombre y los apellidos de esas personas... Decir, usted estaba en esta fiesta tal día... Aguante un poco más, que aún puede aguantar. Igual que aguantó tomando whiskies y en una fiesta y drogándose... Ay. Aguante usted un poco más. Paracetamol y au. Exacto. Y luego los metería en el hospital a limpiar, como les dije el otro día. A quitarle la ropa a los enfermos, no, no, a bajarlos a la lavandería... Sí, sí, y para que acuerdo. Vivan la situación. Estoy de acuerdo. Porque entonces sí que verían que la cosa otro sí que va mal. Otro y que una familia no se pueda reunir para Navidad, cuando sabemos que eso da vida a todo el mundo. Es que porque todo cuántas nos gusta. Personas muy, muy mayores están deseando que llegue una fecha señalada para ver a ver sus nietos y sus bisnietos y no puedan recibirlos, las va a matar. Las va a matar porque le quitan la ilusión que tienen. Sí, pero claro, el riesgo es muy grande, porque además es lo que el otro día decía. Es que más de seis no se va a poder, pero ni ahora ni el mes que viene. No, no, no. En la radio decía. Y el toque de queda seguro que lo van a adelantar a las 10. Yo no lo quitaría. Decía una familia. No, no, quítalo, no. Yo lo adelantaría a las 10. Yo lo adelantaría también a las 10. Porque así, así no. Cada uno en su casa, Dios en la de todos. Pero mira, el otro día decía una familia que estaba en la cadena SER, estaba hablando, sí, porque nosotros nos vamos a juntar todos. Lo primero de todo, nos vamos a poner el PCR. Solamente si no entran con PCR no entrarán a la fiesta. Ya. Y dijo el médico, porque estaban haciendo entrevistas con el médico, dice... Dentro de 10 días. Señor, usted se pone el PCR y tiene que esperar como mínimo 10 días, para saber si realmente tiene usted... Aunque dé negativo, tiene que esperar 2 días. Dice, pero es que además resulta que a lo mejor usted ya no da negativo... Pero cuando llega usted a esa fiesta de que su prima, su hermana, su tía, su familiar más cercano... Pues ustedes, claro, como ya no tienen nada, pues se darán besitos, se darán abracitos, se felicitarán. Y qué mala suerte, uno o una de toda esa familia está infectado. Infectado y a las 24 horas están infectados todos. Todos. Sí, no y a ustedes les ha dado el PCR negativo. Pues sí. Porque el PCR puede ser negativo en este momento, pero mañana... Si te infectas y te relacionas con alguien, está claro. Entonces, es que, vamos a ver... Estamos hablando en español, ¿verdad? Estamos sí, hablando pues en yo español. Me, yo me siento un bicho raro, ¿eh? Yo creo que la gente no entiende todavía. No lo entiende. Y yo Navidad os lo decía, ¿eh? Me da miedo, ¿eh? Yo creo que... Me da miedo porque cuatro lo vamos a intentar hacer bien y por 200 que no, nos van a quitar todo. Bares, restaurantes en enero. Espérate un momento. El otro día todo. Fue una persona... Yo quiero que todo el mundo trabaje. A un supermercado, al Bonaire, te voy a decir de claro y raso. Y parecía que eran rebajas de enero. Llegaron y se fueron, porque iban con dos criaturas y se fueron, porque es que no se podía andar. Pero vamos a ver, ¿cómo se come eso? Qué locura. Y en los restaurantes haciendo cola para entrar, ¿cómo se come eso? ¿De qué manera? Ves al comercio local y ves al bar local. Aparte de que vayas a tu comercio local. Aparte de tu comercio local, mira a ver cómo están las cosas. Plantéatelo, hazte un mapa en la mano, hazte un mapa y di... Esto no lo puedo hacer, esto sí lo puedo hacer, esto puede esperar, esto puede esperar. Pero si tiene el aire libre, ves a parajes, si quieres salir, ves claro. a parajes. Ves cantar un rato. Las calles grandes de Valencia, das una vuelta. Aquí en Buñol, el sábado y el domingo pudiste ir al cine, al Monte Carlo, que hicieron una película, yo la vi. No, yo ayer por la mañana, con todos los medios de seguridad. Ayer por la mañana vi un montón de gente en Buñol, caminando ahí por el Planel y todo. Viene muchísima gente. La gente andando, pero te quiero decir, puedes ir a ver esa película de cine, sabes que vas a llegar allí...
primero de todo, te toman la temperatura, claro, te pones tu gel, entra, te toman el nombre de quién eres. Efectivamente. Te dan la fila, te dan el sitio y sabes que solo puedes estar allí. Lo demás está así, la distancia. Por lo tanto, sí que puedes salir. Han hecho teatro en Buñol y has podido ir. Queda claro que no somos todos, pero normalmente más de 300 personas, no la he visto nunca en el teatro sin haber pandemia. Por lo tanto, 300 personas en Monte Carlo son mucha gente que puede salir. Y como te estáis diciendo, tenemos muchos parajes en Buñol para pasear y para ir, que no es necesario solamente estar encerrado en casa. Pero nosotros no lo hacemos. Está diciendo mi compañera que hay llamada, chicas. Hola. Hola, buenos días. Hola. Hola, Mercedes. Hola, Mercedes, ¿qué tal? Os oigo muy bajo. ¿Nos oís bajo? Sí. Pues gritaremos bueno, más. Igual es culpa mía. No, bueno. Pero bueno, yo lo que os quería decir por lo de las personas mayores, Nochebuena y Nochevieja. Yo el año pasado, el día 28, los Santos Inocentes, me caí, me rompí la muñeca. Ay. Entonces yo la Nochevieja... Terminamos de cena y sobre las 11 algo, les dije a mis hijas, mira, yo me voy a mi casa porque me encontraba mal y no les iba a amargar la fiesta a ellos. Exacto, porque ella había cogido en esos 2 la posición de la mano y demás. Vale. Quiero decir que hay veces que siempre ponemos que las personas mayores y demás, y los jóvenes, pero bueno, que... Porque no lo miramos como cualquier fiesta cualquiera. Exacto. O cualquier... Si no podemos, no podemos. Exacto. Pues ese es el tema. Exacto. Y no hay más que mirar. Ya está. El año que viene que Dios dirá. Los padres tenemos el suficiente con padres que somos abuelos para saber que va a ser una noche normal. Ya está. Y no hay más que hablar. Es que... Porque es que si no, ya no es que... La vamos a liar, como decimos, la vamos a liar. Los mayores, sí, la vamos a liar, sí. Son los pequeños. Ya. La vamos a liar. Ya. Porque es que cada vez hay más pequeños y jóvenes. Sí. Entonces vamos a poner conocimiento todo. Exacto, no vayamos a pedir poco de más horas, más esto, más lo otro. Nos ha tocado y nos ha tocado. Efectivamente. Así es, Mercedes. Y aún así pasaremos mejor noche que pasaron nuestros padres y abuelos. Eso seguro. Y los que no están, que nos han dejado. Eso seguro, Mercedes, seguro. Pues ahí sí. Está, es que ya. Cada uno se tiene que conformar con lo que hay y acoplar. Y concienciarse de lo que hay. Mano, pero claro. Los míos lo comprendieron el año pasado. Pues ¿cómo claro, lo voy a comprender? Hay que comprenderlo este todos. Claro. Te da mucha lástima, pero hay que comprenderlo. No hay que comprenderlo. Oye. Y que por suerte pasamos en casa de una de mis hijas o de la otra, todo. En mi casa no hay nada. Bueno, pues vamos a mirar la parte positiva. Antes me pondré mi traje de noche. Eso es. Al año que viene. Venga, pues gracias, Mercedes. Es el pijama, ¿eh? El traje de noche es el pijama, por supuesto. Tú sabes. Sí. ¡Qué felicidad! Entonces, con brilli y todo, que lo venden ya. Si me lo pongo pronto, pues mejor que tarde. Eso, ahora tenemos teléfonos. Exacto. Que nos podemos comunicar todos. Efectivamente. Eso es. Venga, un beso. Otra para ti. Chicos, y no solamente teléfonos, también hay comida, que hace muchos años no había comida, por suerte. Oye, lo que dijeron ayer de Valencia, me parece muy bien que se celebren las comidas en vez de las noches, las cenas de empresa que se decía antes, que se hagan en comida. Pero de la manera que dijeron. Al aire libre. Al aire libre, tomando nombres. Claro. Tomando nombres para luego controlar esas personas para pasarlas a sanidad y controlando a esas personas para que no se vaya de madre. Yo pienso que las cosas... Y tenemos que vivir con esto como está, que es lo que yo decía antes. Pero eso en realidad, Rosa, es necesario, e imprescindible, no sé. ¿Qué quieres que te diga? Ya lo sé, pero te digo que una manera... A ver. Es que tienes que salir a la calle. Sí, está claro. Pero que no hace falta que estemos todos reunidos. Si estamos 30 o 40 de una empresa, que pues no este ser, año... No que sea... No me refiero. Es dificilísimo. No me refiero porque una empresa que tiene 30 o 40 no lo va a poder hacer. No. Tendrá que hacerlo por fechas distintas. Claro. Lo que me refiero es que esté todo más controlado, pero hasta por nosotros mismos. Yo me he sentado a tu lado. Yo sé que me he sentado a tu lado. Sé que tengo enfrente a fulano. Eso, y sé eso, que eso, tengo eso. El otro. Tener un poco también de conocimiento, porque tú sabes que cuando te ves
bebe la copa, ya no tienes conocimiento. Yo entiendo perfectamente que a todo el mundo nos gusta reunirnos, pasarlo bien, disfrutar. Tenemos así una cultura de, porque de nuestra cultura es esa, del tapeo, es que de la comida. Tú venías a la radio antes y venías, y Pilar, mamá, un beso, claro, otro, un todos, beso, todos, a tal, todos. Sin ningún problema. Y, oye, ahora ¿cómo estás? Y no sé qué. Y ahora ya... Es que te sale innato. Pero si yo doy un abrazo, también me miran así, ostras. Te sale innato el no acercarte a nadie, claro, todas esas cosas, te sale innato. Mira. Es la realidad, pero es que piensa por un momento que cuando dicen todas esas cosas, yo digo, pero si hemos podido vivir sin otras cosas fundamentales, es que es eso. También podemos vivir ahora teniendo cosas fundamentales en nuestra casa. Totalmente. La cuestión es vivir y que estemos. Totalmente. Mira, ayer decían ya las capitales que van a estar perimetradas para cerradas para ahora, para el puente de diciembre. Y me parece perfecto. Y a mí también. Pero es que por la mañana hicieron una entrada para ver el rastro y habían 12 o 14 personas, porque lo abrieron ayer después de 8 meses y medio el rastro en Madrid. Pero es que a la 1:30 habían miles y miles y miles de personas. Veremos si de esos miles y miles de personas que fueron al rastro, aunque estaba policía, aunque estaba protección civil, aunque estaban enfermeros, aunque estaban tomando la temperatura, veremos lo que sale de eso, porque ha pasado lo mismo que cuando se desescaló en España. Sí, lo mismo, lo mismo. Hoy hemos abierto las puertas, mañana todo el mundo de vacaciones. ¡Hala, todo el mundo fuera! Sí, vámonos a ver. No, vamos a ver. Hay que ser conscientes de que esto no se ha ido, que está ahí. No sabemos dónde, si en el bolsillo, en el pantalón o en el zapato. No lo sabemos. Y como no, seamos conscientes nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que ser responsables de que si yo me infecto y voy a ver a mi hija, le voy a pasar la infección a mi hija, y al contrario, si mi nieta va a una fiesta y luego mi nieta viene a darme un beso y un abrazo, me va a infectar a mí. Eso es. Tenemos que ser conscientes, por eso lo estamos diciendo tantas veces, porque nos vamos a encontrar con una Navidad distinta a todas a todos los años. Pero hay que hacerse el ánimo de que no es igual que todos los años. Eso es. Rosa, desde marzo vivimos en un mundo distinto al que hemos vivido siempre. Pero ¿qué pasó en julio y en agosto? ¿Pero qué pasó en julio y en agosto? Yo nada, porque no salía ni yo tampoco, sitio. Pero no dejamos de saber que quien se ha ido fuera y eso de que obliguen, y de que obliguen a las personas que vienen de otro país. Ahora ya les obligan a todos, ya que les obliguen a hacerse el PCR. Es lo que había que hacer desde marzo. Por supuesto, desde el primer momento. Sí, es que son cosas que se han dejado, como si no tuvieran que existir. Además, el miedo tremendo a que el turismo está arruinado, pero si no es el miedo, es que es la realidad. No es ninguna mentira. El depender tanto del turismo... En este momento determinado, en este país, como todo el mundo hemos dependido del turismo, la economía se ha llevado casi todo el turismo, pues ahora es una de las cosas que más se notan. Llamada, me dice mi compañera. Hola. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, mujeres Pili. Al poder. Hola, Pili. Sí, además que sí. Cuéntanos. Que nada más con estar aquí ya celebramos Navidad. Claro. Más de verdad. Sí, es lo que he dicho, que estemos nada de verdad. Nada más con estar aquí. Sí. De verdad. Claro, que estemos. Yo fue mi cumpleaños y lo celebré como lo celebré, pero lo celebré. Claro. Si no fue en dos veces, pues fue en tres o lo que fuesen. Pero lo celebré. Sí, sí, desgraciado del que no lo pueda celebrar, pues sea nada, como sea. Nada. Así es que tengamos un poco de conocimiento, porque es eso, tener un poco de conocimiento y no querer hacer más de lo que se puede. Efectivamente. Más de lo que se puede, porque cuántos quisieran estar aquí, aunque no lo celebrasen de nada. Así es que no es menester que nos pongamos, porque se va a ir la cosa un poco mejor, tan valientes. No. Que los valientes también caen. Hombre, claro que sí. Claro que sí. Así es que lo pasemos lo mejor posible. Efectivamente. Y dentro nada de nuestras posibilidades. Vale, os mando un beso. Venga, pues muchas gracias para ti. Gracias. Venga, un besito. Otro para ti, Pili. Otro para ti. Hasta luego. Pero es que es eso que lo que estamos diciendo, es que es tan sencillo. Es tan sencillo poder hacer las cosas bien y no... Ay, de verdad, ya no sabes cómo decirlo, eso cómo hablarlo, es, cómo explicarlo. Eso es. Pero yo sí que lo que decía antes de Mercadona, sí que pondría un freno, que hubiese una Hombre, persona... La alcaldesa sí que dijo hace 2 semanas, en la entrevista que le hice, que había hablado con los 2 grandes supermercados de Buñol, que supongo sería el Lidl y Mercadona, porque tenían que poner las medidas que estaban poniendo anteriormente, de que te acuerdas que había una cola impresionante, daba la vuelta a toda la manzana y tal, porque no lo estaban cumpliendo. Dejaban entrar y ahora, de hecho, ya no hay ni gel, nada, no hay ni papel, la última vez ni no había te obligan a aguante, no te obligan ya a nada. Que yo a mí sí que me gusta ponerme gel y lavar el carrico. Y cuando sales también. Y cuando salgo también. También. Nada, el que tengo en el coche. O sea, efectivamente. Así y decía es. Que sí que la. Pero si tú estás diciendo que lo ves todo igual, pues yo no lo sé veo qué, igual. Y no luego, sé qué caso y luego otro problema, si os parece que cambiemos un momentín. Sí. Los que están llegando
a Canarias. Mira, ah, llevan un fin de semana que se ha mermado. Este fin de semana se ha mermado, dicen. Sí, sí, sé que los se ha mermado, pero sí, de todas sí, maneras... Sí, ha mermado, pero esta mañana, ayer ya llegaron dos pateras sí, más que estaban controladitos todo porque habían ido a hablar con ellos, pero han dicho que los van a devolver. Sí, sí, ya. Han lo dicho sé, que ya. los van a devolver. Y yo pienso... A ver, a mí me parece que en este momento está haciéndolo muy bien el gobierno español, porque lo primero que se ha hecho es ir precisamente a Senegal, que es uno de los países donde más senegaleses ha venido, y a Marruecos, que es de donde más vienen, porque de Marruecos vienen de todos los países de Europa, porque van allí, es como si fuera el punto de encuentro. Pero ahora eso, sé que han ido porque lo que no se puede entender en absoluto, que esos países no les pongan medios a su gente para que vivan, para que puedan comer y que para que puedan estar, si no, no vendrían, porque lógicamente efectivamente, yo no nadie creo, quiere salir de su país. Yo no creo en absoluto que ninguno de todos esos vengan por capricho, porque con claro, vienen en un yate, nacidos, ¿sabes? Vienen en un yate y vienen todos maravillosamente. Sí, pero vienen bien, en unos cayucos rotos. Y ven cómo se mueren el otro sus día, hijos, el otro que, día, el que se hundió, por de la favor, pobre criatura. La madre cómo se desesperaba, como nos hubiéramos desesperado cualquiera de nosotras. Y a mí eso me parece muy bien. Hay que empezar ya desde Europa, y no estoy hablando de España, porque aunque seamos los que los recogemos, es Europa, a empezar a hablar con todos esos países y esos gobiernos para que cambien su política y que les obliguen a pagar impuestos a todos esos cantidad de capitalistas europeos y norteamericanos que les están explotando y se les están llevando los bienes con cuatro perras y luego no pagan impuestos. Porque es que estamos, es que cuando te pones a hablar de esto te enfadas mucho. Sí. Date cuenta si en España tantas empresas de radios de tal, de cual, no sé qué, el Amazon, el no sé qué, tuvieran que pagar los impuestos en España de lo que venden. Las cosas cambiarían. Muchísimo. Las cosas cambiarían. Deberían de cambiar. No, es que cambiarían, porque ya no podrían poner los precios que ponen. Tendrían que poner otros precios. Claro. Queda clarísimo. Claro. Y aparte de la explotación tan grande que hacen a los pobres repartidores, que tienen que salir a tal hora y tienen que llegar a tal hora y que se las apañen como pueden, porque si no, aún encima después les quitan dinero del poco sueldo que les dan. Yo me acuerdo cuando... los chinitos, ¿acordaos cuando los chinitos que ponían la hucha para...? Ah, sí. Porque no es que les mandaban el dinero, es que les mandaban personas que les enseñaban, les hacían un pozo, les intentaban hacer casas para que vieran cómo se construían. Es que no les están enseñando a nadie, entonces no hay que mandar... Te da miedo decir las cosas porque pueden pensar, es que eres una racista. Porque la gente dice, es que nos quitan el trabajo. No, pero si no te quitan el trabajo, si miren qué condiciones trabajos, están durmiendo en Almería, que están durmiendo en la calle con las temperaturas que estamos teniendo ya. Y luego a nivel demográfico colaboran, que es lo que decía. Efectivamente. Claro, pero sí que es cierto que de forma masiva y claro, menos en estos tiempos claro, no es positivo que vengan. Exacto. Pero ojo, ayuda a aquellos países. Yo entiendo a las Canarias, la entiendo perfectamente. Es que sean, no hombre, es que ya, es que ya, es, ya era una barbaridad. Una barbaridad, pero habrá que empezar a ayudarlos, pero no dándoles dinero, sino teniendo, como vosotras muy bien decís, las reuniones con las personas pertinentes para que tengan una vida mejor en sus países. Que vengan de veraneo. Se lo llevan unos cuantos. Exacto. Allí. Que vengan, malo es eso. Que vengan de veraneo, que vengan de vacaciones, que vengan con lo que quieran, claro. Pero que vengan como vienen, que se quedan la mitad en el mar. La mitad en el mar, sí. Con todas las consecuencias que eso lleva. Y ya se han quedado en el desierto del Sahara otra cantidad grandísima. Efectivamente. Porque atravesar el desierto del Sahara desde el África subsahariana hasta llegar prácticamente al Mediterráneo, porque hasta entonces... Sí, lo que pasa es que en Marruecos dicen que han puesto muchas medidas y que por eso ya no van por ahí. Claro. Tienen que ir por el otro lado. Ahora los que han venido por el antiguo Sahara. Por el antiguo Sahara. Sí, sí, pero es que eso también es Marruecos, porque antes era Sahara, pero ahora es Marruecos. No, ahora es Marruecos. Y ese es el problema. El problema está clarísimo de que es el todos problema, los países nos los queremos quitar exacto, de encima. Exacto. Y es el problema del reparto de riqueza. Efectivamente. Es que ese es el problema grande. Porque si ese señor, no sé quién, que no sé sus nombres ni lo quiero saber, tiene que ganar 1.000 millones, ¿por qué gana los 1.000 millones? A costa de a ti, al otro. De pagar lo que paga. Las minas de explotación, se lo quedan porque ellos. Yo creo que os acordáis cuando hicieron aquellos reportajes de las minas que metían niños pequeños para sacar precisamente, para hacernos los móviles y todas estas cosas.
Y las piedras preciosas. ¿Dónde lo metes? Pero es que aquel, yo me quedé de piedra. Eso sigue pasando. Sí, sigue, sigue. Criaturas. Además lo dicen, ¿eh? ¿Cuántos vivirían? De aquellos no vivirá ya ninguno. Ninguno. Enseguida, entre la mierda que tragaban y todo lo que tenían que hacer, su cuerpo totalmente destrozado. Además, no un niño que tiene que desarrollarse, que crecer, que ser... Que tiene que ir al colegio, que tiene que... Tiene que es lo que estamos hablando. Tener su momento de juego, su respeto, su educación. Es que los momentos no tienen juegos. No tienen juegos. Además, y los que están en Brasil buscando la comida entre basura, por la favor, madre de Dios. Por favor. Es que parte el alma. Inhalando pegamento. Perdona, eso es mentira. El señor Bolsonaro dice que eso es mentira. Pero que el señor Bolsonaro, ¿qué va a decir? Que solo es la publicidad que hacemos los países europeos para desprestigiarlo. Y de que sea uno de los países que más COVID tiene, también no lo inventamos. Tampoco lo dice, tampoco. Nadie, es que de verdad te quedas de piedra. Bueno, Estados Unidos, ya tenemos presidente de Estados Unidos. Ya tenemos presidente. Aún siguen con las confabulaciones, ¿eh? Aún. Pero ahora mismo, porque le están tapando la boca. Ayer ya dijeron que Pensilvania, ha ganado Biden. ¿Os acordáis del tinte que le chorreaba? Ay, calla, por favor. Qué fuerte. Yo cuando lo vi digo, está sudando tinta, nunca mejor dicho. Estaba el pobre hombre que no podía hablarle. Yo venga a limpiarse. No, pues aún dicen que el abogado de Trump que va a llevar a la fiscalía, no sé qué. Digo, madre mía, digo, claro, el abogado de Trump. Pero como una persona como Trump no se da cuenta de que lo único que ha hecho ha sido hacer el tonto, hacer el payaso. Pues nada, pero sí, es que tiene muchísimos no puede seguidores, ser una persona con esas fantasías que él tiene. ¿Cómo es posible que una persona en 3 días se cure del COVID? Inyectándose lejía como se inyectó. Oye, perdona, es que hizo lo mismo que Jesucristo, al tercer día resucitó. Oye, perdona, pero Jesucristo... No, perdona, no me estaba refiriendo en plan ofensa, sino que te digo que hizo lo mismo en el sentido de que... Eso sí. Él se cree que es un dios. Al tercer día resucitó porque él es un dios. Es que tú no lo entiendes. Sí, sí, ay, es que Dios, es así. Deja, pero si Jesucristo para él no es nada, el Dios es él. No, él es un Dios, ya lo ha dicho. Lo ha demostrado. Que no van a tirar de la casa. Lo ha demostrado. Madre mía, una grúa tendrá que ir. Madre mía. O sea, que fíjate, qué vergüenza. Que cuando una persona se la tira de un sitio, o pierde las elecciones, o pierde lo que sea, pierde su puesto, con toda la delicadeza del mundo y con toda la vergüenza del mundo y con todo lo que tú quieras. Agacha la cabeza y tira para adelante. Pero agachas la cabeza, te vas a tu casa y haces lo que te dé la gana en tu casa. No, que se recuerde tu reinado, pero es que el suyo se va a recordar que no veas. Hombre, salió un reportaje de Obama que dice que ha ganado 50 veces más que cuando estaba de presidente por ser de la manera que eran ellos, de tan eso, salir a la calle, dar clases, está claro que sí. Cambiar tantísimas cosas como cambiaron, que no pudieron cambiar las cosas porque no les dio Trump tiempo. Pero date cuenta de una cosa, si allí hubieran podido presentarse a las elecciones que hubieran querido, como es en el caso de España, el Obama se hubiera vuelto a presentar y hubiera ganado, claro, eso con toda seguridad, porque el Obama sí que intentó hacer cosas buenas para el pueblo norteamericano. Pero el Trump, lo poco que pudo hacer, porque el tiempo... Ha sido muy bueno para unos y muy malo para otros. Es lo que ha pasado. Pero porque está... Que cada vez está más dividido. El país está cada día más... España también está pasando. También está... Es que también está pasando, Pili. Es que a mí es lo que me da miedo. Pero si a mí es lo que me da miedo. En España, ¿qué se está haciendo eso? La radicalización no nos lleva nada bueno. Nada. Y la falta de respeto hacia la gente no puede ser en absoluto. Vindo, y además, es que están utilizando el mismo sistema que utilizaba Hitler. Mentir. Y al final la mentira, que en un momento determinado tú la repites tantas veces, que se cree la gente que es verdad. Y esto da mucho miedo. A mí personalmente me da miedo. Sí que da miedo, sí que da miedo. Vamos a ver, si yo te respeto y tú me respetas a mí por mis diferencias, mi tal y cual, no tendremos ningún problema. Lo que se luchó para que llegara la democracia. Pero, siempre con lo que ha costado, con lo que ha costado. Y la estamos pisoteando. Totalmente. Claro. Una y dos, pues, chicas. Oye, qué bien. Hemos hecho una tertulia entre tres. Ah, ¿esta? Qué bien. Como decía Pili, Mujeres al Poder, además que sí. Y encima nos han llamado dos mujeres, o sea que... Pero escúchame, no solamente... Vamos a ver, yo mi presidenta de Valencia, de Tirius, porque Valencia siguen trabajando, ella siempre me decía la misma frase, no tiene que estar ni la mujer por encima, ni el hombre por debajo, ni la mujer por debajo. Todos iguales. Tienen que ir cogidos de la mano. Hombre, y siempre supuesto. En una casa, cuando un matrimonio va cogido de la mano, hay todo que ver esa familia cómo funciona. Todo. Hombre, es eso seguro. Es que eso y es seguro. Es que es cierto. Todo mejor. Ni mujeres al poder, ni hombres al poder, ni eso. Muchas veces. Yo gobierno en casa. Pues aquí en mi casa yo no gobierno tal. Depende de la psicología de cada uno. Y se necesita a lo mejor el eso del hombre en una casa para hacer de respetar a los hijos. Sí. Y luego
la psicología y la forma de ser de la mujer para poner un poco de dulzor en esa familia. Yo siempre lo he dicho, padre y madre enfrentados, que el mayor desastre para la familia. Nada. Que tú le has reñido demasiado fuerte en aquel momento a tu hijo por la circunstancia que sea, tu marido se calla y luego después cuando llega el momento te has pasado y todo lo entendemos. Y eso lo entendemos. Exacto. Y se entiende perfectamente. Y los niños lo entienden perfectamente. Claro que lo entienden perfectamente. Porque los niños, además, fíjate en las personas separadas, como los niños tienen otra forma de ser. Sí. Porque cuando se van con el padre están muy bien y cuando vuelven con la madre están mejor. Porque van... Sí, está claro. Van a ver quién puede más. Y eso es malo. Que cuando un padre... Hombre, hay buenos, ¿eh? Estamos hablando de los extremos, no estamos hablando de todo. Que hay parejas que se llevan muy bien, se han separado porque no pueden convivir juntas y los hijos están perfectamente educados, pero hay otros que no. Si tú a los hijos, en un momento determinado, les das lo que les tienes que dar y nunca los enfrentas, ni con su madre, ni con su padre, no habrá Efectivamente. Problema. El problema está cuando un padre o una madre, me da exactamente quién... Uh-huh. Enfrenta en aquel momento a sus hijos contra su expareja. Exacto. Y eso es la mayor equivocación del mundo. Exacto. Porque el padre siempre será el padre y la madre siempre será siempre, la madre. Siempre. Vivan en la misma casa o vivan en sitio. Efectivamente. Tiene que persistir esa figura. Oye, no hemos terminado mal la tarde. Vale. Con ¿ves? Esto, ¿eh? Sí, qué bien. Nos apañamos muy bien. Venga, pues muchas gracias por estar, chicas, y a vosotros por estar otra vez. Gracias a todos y un beso muy grande hasta la semana que viene. Gracias a todos, a toda la gente. Claro que sí. Y que estemos hablando bien y que seamos optimistas, que a pesar de todo tenemos que mirar las cosas con optimismo. Venga, claro que sí. Hasta el lunes que viene. Adiós.